Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 09-83-34-5292. 09-84-81-65-83. Si eres fanático del rey de los deportes, ven y practícalo en la mejor cancha sintética de Azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas, atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras el Mercado Sucre. Reservaciones 09-87-12-83-71, 2241-378. No te quedes fuera de nuestro campeonato, que quedan pocos cupos. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles. Antes de empezar quiero agradecer a B&B Bar Restaurante, que está ubicado en las calles Hermano Miguel y Miguel de Santiago, atrás del aquí en Azogues. Ofrece lo mejor en comida rápida, las mejores bebidas, café, jugos y todo lo que ustedes deseen. Vengan a disfrutar de un momento ameno con sus amigos. Es un nuevo restaurante que está aquí en la ciudad de Azogues. Osvaldo Cumbe Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de Noviembre, a pocos metros de la Fiscalía. Recuerden que las mejores fotos de Azogues las realiza Osvaldo Cumbe para cualquier evento social, fiestas de bautizo, matrimonio y todo lo que ustedes deseen, sesiones en estudios, sesiones en exteriores, Osvaldo Cumbe. La cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicado atrás del Mercado Sucre, en la calle César Izquierdo, ofrece sus servicios desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, de domingo a domingo. Una cancha sintética totalmente cambiada con nueva imagen. Anexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrece internet con fibra óptica de alta velocidad, sin interferencias, sin cortes, además de computadoras, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Anexotel está ubicado en la avenida 24 de Mayo y a Cabaña Restaurante Don Pancho y a la cancha sintética Don Pancho, que el próximo 26 de mayo inaugura su primer campeonato. Su segundo campeonato, perdón. Más informes acá en la descripción del video. Y bueno, desde ahora a C y B, no mentir. Bien, queremos dar la bienvenida al ingeniero Juan Pablo González. Él es gerente de la ex Carpe Biblán Cooperativa, ahora CB Cooperativa de Ahorro y Crédito. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista y mil disculpas por las demoras. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto y un placer poder estar acá y poder compartir algunas anécdotas y sobre todo compartir con todos los amigos televidentes que vayan a sintonizar este importante medio de comunicación a través de las redes sociales. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, excelente. Bien. Sí, sí, súper bien. ¿A usted no le ha pegado la crisis ni nada de eso por el estilo? Depende qué tipo de crisis. La crisis de la edad y de las canas, que no nos salvamos nadie. ¿Ya está con la crisis de la edad entonces? Digamos que no, pero bueno, los años no nos perdonan. 38 años. O sea, guambrito. Como me consideren. Digamos que ya un camino importante recorrido. Y ojalá que Dios y la Virgen nos dé muchos años más de vida para poder seguir cumpliendo acá nuestra misión. ¿Ya le llegaron los billetes de $2 o todavía no?
Bueno, al ser una zona migrante, realmente sí existía algunos flujos de billetes de $2, pero aún no, el Banco Central no dispone todavía del stock acá en el austro del ¿Y usted país. sí tenía guardadito en la billetera, en el saco ahí, el billete de la suerte que le decían? Por supuesto, en la billetera, ya que decían que es un amuleto de buena suerte. Algunos años los he tenido hasta que algunos días se me perdió mi billetera conjuntamente con el billete de los $2. ¿Se perdió o le robaron? Oiga, realmente creo que se perdió, porque no estuve en ningún lugar de concurrencia masiva, sino más bien estaba junto conmigo en mi saco y quizás al bajarme del vehículo o algo se me cayó. ¿Y usted es vehículo privado, Pedro? Personal y también de la institución en la que laboro. ¿Bus poco a poco? De vez en cuando, sí. ¿Cada cuánto usa bus? Bueno, a veces cuando nos toca ir de viaje a algunas ciudades en las que no hay transporte aéreo y también acostumbramos con mi familia, mi esposa y mis hijos a frecuentar el uso de un bus, de un transporte público. Si usa usted taxi, bus y todo lo que se refiere al Sí, transporte público. el taxi con mucha frecuencia en la ciudad de Quito. En Quito, pero aquí poco a Aquí poco. muy poco, en Cuencas también sí. ¿Y a usted le reconocen en la calle o no? Depende en qué ciudades estoy. Digamos acá en la provincia del Cañar, Azogues, Biblen, sobre todo, sí. Si le dicen Juan Pablo, ¿cómo le dicen Sí, ingeniero? sí, sí. ¿Tenía algún Dependiendo, apodo usted? algunos. ¿Cómo le decían? En Bueno, Biblián especialmente. nosotros tenemos un apodo por familia, a los González, que nos dicen moscos. Entonces, muchos como Mosco, en la universidad me pusieron otro apodo que ¿Qué le era pusieron en la universidad? de Zoila. ¿Por qué? ¿Qué les diré ahí los amigos que a veces salían se arranclaban las horas, yo me quedaba o nos tocaba dar lecciones y nos decían que tenía buenas notas y era Zoila el que se queda en clase, Zoila el que estudia y ese tipo de cosas. Soy la que Entonces, estudia. sí, por ese lado, pero más Mosco me conocen y nos conocen, sobre todo a la familia de Emiliano. Ingeniero, ¿y cómo fue sus inicios ya? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue crecer con los moscos? Bien, realmente una infancia maravillosa. Creo que venimos de una familia humilde, trabajadora. Soy miembro de 7 hermanos, ¿Usted qué número es? el penúltimo, el sexto, y luego tengo una hermana menor a mí. Casi soy el último y el mimado, como normalmente decían, pero a los 7 años vino alguien y me quitó ese trono. Bastante bien, En realmente. Biblia siempre. Siempre en Biblia, sí. Una familia muy humilde, trabajadora, de recursos económicos limitados. Tuve las suertes de que un hermano mayor, como muchas familias acá, migró a los Estados Unidos y él fue un pilar quien apoyó al desarrollo de sus hermanos menores, como por el asunto económico ¿De qué para clase social solventar. era usted? ¿Cómo se considera? ¿Media, baja, Me baja? considero actualmente de una clase No, no. social. Antes, Antes, ahora sí, media ya. baja. Ahora ya sabe la No, gente, ya. Ahora no, no puede no. mentir. No, yo creo que realmente de una clase social media baja. Sí. ¿Cómo era Y su vivienda? una vivienda ese tiempo también de lodo, de barroco. Y luego, cuando fue mi hermano, un poco le remodelaron papá y ya pudimos mejorar el estado de la vivienda como tal. Mi hermano José está muchos años allá, entonces él nos ayudó a todos los demás hermanos a salir adelante y también me apoyó, sobre todo a mí, para poder cristalizar mis estudios en la universidad. ¿Y en qué escuela estudió? En la Escuela Fiscal Daniel Muñoz del Cantón Biblián, en la Y centenaria ahí también escuela. era Zoila. No, no, ahí nada, solo en la universidad acá, en la Universidad Católica, en Azogues, me pusieron ese Pero apodo. entonces, ¿cómo era en la escuela? Un niño que me gustaba jugar. A ayudar en los trabajos en la casa, a los papás, siempre me ha gustado el deporte. Tengo un hermano, Fabián, que es año y medio mayor a mí. Compartíamos mucho, con el que más peleábamos, pero también con el que más compartíamos. Hacíamos nuestras obligaciones en el hogar, ayudábamos de los trabajos que nos tocaba realizar y luego salíamos a hacer deporte y lo típico, a patear el balón en donde haya como. Tiempo no había ni muchas canchas en las calles, a jugar en las canicas y ese tipo de cosas, la Jugar con las bolas. culebra, los trompos. Sí, eso fue realmente creo que algo maravilloso, son momentos únicos en donde no existía ni la televisión,
como existe el día de hoy, peor los dispositivos electrónicos, los cuales a veces nos consumen bastante tiempo y que se desaprovecha para hacer otras actividades de mayor integración, sobre todo. Pero en la escuela, ¿cómo era? ¿Estudioso? ¿Le gustaba clases o no quería irse? ¿Cómo era? No, sí, realmente siempre mis papacitos nos fomentaron la responsabilidad, nos inculcaron que seamos personas honestas, responsables, y teníamos que asistir a la escuela. Desde ahí me gustaba estudiar. Dando gracias a Dios pude ser escolta en aquel entonces del cuadro de honor. No le decían Zoila, pero ya era Zoila. Ahí nos decían moscos, mosquitos y ese tipo de cosas. Entonces, sí, bastante bien, responsable, igual hacíamos deporte y... digamos un niño que me gustaba ser responsable desde pequeño. ¿Siempre el fútbol? El fútbol, no, ya luego en el colegio, iniciando la universidad, me gustaba el voleibol también y jugábamos el voli y muchos años también jugué el voli y ahora ya un poco no menos. Ya no, ahora se sirve en la casa nada más, los mandados ahí de la casa. Ahí sí, ahí es completo. Sí. Ingeniero, ¿Y qué compañeros tenía usted? ¿De quiénes se acuerda de usted de la escuela? De la escuela me acuerdo de Marco Urgilés, Darwin Martínez, Esteban Serrano, Marco Arias, Giovanni Arias, de los que más me acuerdo también de Juan Carlos Muñoz, de los que me viene a la mente en este momento. Esos compañeros me acuerdo, Eugenio Calle también, compañero de mí en la escuela. ¿Y sus panas? ¿Quiénes eran? Panas. Bueno, los panas éramos del barrio. Yo tenía a mi hermano que siempre estudiaba un año adelante que yo. Entonces él tenía dos vecinos, Arturo Martínez y Carlos Martínez. Entonces andábamos ahí la jorga del barrio, aparte que bajábamos caminando a la escuela, que vivíamos ahí a unos 20 minutos caminando, entonces bajábamos y subíamos. ¿En qué sector vivían ustedes? En el barrio El Empalme, que es vía Nazón. Entonces ahí compartíamos todos los días, incluso en los recesos a veces nos uníamos y jugábamos con ellos, entonces compartíamos allá. Y de ahí también en la escuela, claro, mucho en paz descanse con amigo William Solórzano, compartíamos bastante con Marco, con Esteban, con Willow Weiss también. Entonces sí teníamos ahí a Jorge, a Marco Urgilés, también Darwin Martínez. O sea, jugábamos lo típico, los niños, y la gran mayoría jugábamos la pelota y los trompos en ese entonces, aunque nos quitaba el señor conserje. ¿Y qué profesores recuerdo? De los profesores recuerdo casi a todos, a Carmita Vintimilla, Alicia, la señorita Alicia, se me ve el apellido. Sí, les recuerdo. No, Alicia Ochoa, ella fue mi maestra en segundo y sexto año, señorita Marta Mosquera, la señorita Marta Barreto, ellos realmente eran mis maestras en la escuela. ¿Y alguna de las personas que usted nombra ha dicho, Juan Pablo, necesito un préstamo? No, para nada. No. Tenemos siempre contactos, pero más bien siempre con el respeto y cuando hay que servirlo, servimos a todos por igual. O sea, el préstamo para todos. Así es, a todos por igual, sí, ninguna excepción. ¿Y en el colegio? En el colegio, pues yo estudié en el colegio el básico, que en aquel entonces era de primero a tercer año, en el colegio José Benigno Iglesias, y el diversificado acá en el Instituto Técnico Superior Luis Rogelio González. Seguí comercio y administración. Entonces en el colegio tuve dos etapas. Ahí en el colegio tuve... ¿El Biblián supongo que haya sido así mismo como en la escuela? Sí, pero muchos compañeros ya no se fueron a ese colegio, sino la gran mayoría vino a Casogues. Me quedé yo allá en el José Benigno y era igual, mi hermano, mis vecinos del barrio seguían igual un año adelante. Y ahí en el colegio ya Gabriel Saula, un finado amigo, que en paz descanse, con él hicimos una gran amistad ahí en el colegio. Jugábamos mucho fútbol, incluso ya a los 16 años formamos un club en Biblián y nos fue bastante bien. Y éramos los dos que liderábamos ese equipo, entonces bastante bien. Con él tuvimos una gran amistad. Y compartíamos mucho durante el colegio. ¿Y venir a Casogues, cómo fue? Bastante duro,
sobre todo por la materia de mecanografía que ese tiempo nos daban. Y así Acá era de ya. auténtico la letra con sangre entra. Sí, y realmente también eso nos fomentaba. Entonces yo tenía los compañeros que ya estaban adelantados porque ya habían cogido en opciones esas materias. En cambio, en el José Benigno había agrícola, agropecuaria y ¿Y artes, usted algo nunca le ahí. llamó la atención nada de eso? No, realmente yo llegué a comercio por una casualidad y una anécdota. En mi mente en aquel entonces estaba quizás Ir a ser. ver a una chica. No, nada que ver todavía ahí. Estaba a ser un arquitecto, estudiar algo de arquitectura, ingeniería civil. Y la idea era pasarme a mecánica, pero los cupos se habían agotado y había únicamente para comercio. Entonces mi mami me tomó la decisión y me inscribió en comercio. Entonces, ¿qué más nos tocaba? Pues seguir adelante y dar lo mejor. Y ya luego pasó un par de meses y me empezó a gustar Pero realmente y la las opciones que le especialidad. daban en Biblia, ¿no le gustaban? No, no es que no me gustaba, de hecho nos tocaba hacer por asuntos de la casa lo que es la agricultura, entonces a veces teníamos que igual hacer algunas actividades de agricultura o O a sea, usted veces pico y había pala, sí. pico y pala, así Y es, hasta y barreta, y hasta tengo las manos encallecidas. pero es por eso No, no, pico y pala. o por alguna Entonces, otra cosa. no, no, por eso, y por el boli también. Ah, ya. Entonces ahí venía acá y yo primera vez abriendo una máquina de escribir, insertando una hoja, no tenía idea y los compañeros ya sabían escribir, eran ya unos maestros. Entonces la licenciada, la señora Normita Ávila, que fue mi profesora y a quien yo le debo mucho porque realmente ella me motivó y sobre todo me exigió a que aprenda a escribir. Me dijo, en un trimestre tengo que igualarme al resto de mis compañeros y compañeras. Y uno era más experto que otro. Entonces uno era primero viendo en dónde están las letras y rudimentariamente, porque esas letras los tenía bien toscos. Y sí, con esfuerzo me mandaba el doble, el triple de la tarea que mandaba el resto del curso, pero logramos aprender y hoy es una destreza que desarrollé gracias a ella y gracias a la práctica que me sirve muchísimo en mis actividades diarias. Usted mismo redacta entonces ahí. Sí, redacto, elaboro informes, se trabaja mucho en dispositivos del Office, en las herramientas, entonces se utiliza bastante la mecanografía. Ingeniero, y ya sus panas de aquí de Azogues. Bueno, de acá de Azogues más ya O empecé a todavía, conocer, o era todavía no, ya en el pequeñito. colegio sí, a algunos compañeros que hicimos, y Y si incluso sabía con que le algunos decían seguíamos oso. en la universidad. Claro, sí, por supuesto, porque igual acá volví a ser compañero de algunos amigos y conocidos de la escuela que tenía acá, le volví a ver a Marco Urgilés, a Darwin Martínez, también a Martín Suárez, que no era compañero de mí en la escuela, pero que lo conocía. Y acá de Azogues, Óscar Bautista, Leonardo Bravo, Mario Rivera, Diana Tenesaca, María Augusta Ramírez, Magali Sacoto, María Eugenia Palacios. O sea, más bien el colegio casi me recuerdo todos los compañeros y amigos que hicimos en estos 3 años de estudio en la especialidad de comercio. ¿Y cuándo dijo, quiero estudiar ingeniería y especializarme en algo? Bueno, mis padres, mis hermanos siempre me motivaban, me apoyan, que estudie ¿Usted es aún. uno de los pocos profesionales o existen más profesionales en su familia, en De sus mis hermanos? 7 hermanos es mi hermana, mi última hermana y mi hermana mayor, la primera hermana, digamos, ella estuvo estudiando en la universidad, estuvo en tercer año, pero lamentablemente por asuntos de salud tuvo que dejar y abandonar los estudios. Entonces realmente fui yo el primer profesional y luego siguió mi hermana que continuó sus estudios y logró ser también ingeniera. Entonces siempre me motivaban, a un inicio no lo dudo, mi hermano se graduó y él estaba queriendo estudiar en el Tecnológico Mecánica, él siguió mecánica y decidió irse a Estados Unidos. Y como ya nos llevábamos y todo, pasó por mi mente, es más, yo también abogaba para que me lleven. Y más bien él también en su momento me dijo, no estudia, yo me voy, yo te ayudo y veamos cómo vamos adelante. No te Y has jodido, quédate allá mismo. sí, realmente llegó allá y más bien me dijo, estudia, sigue allá y todo lo demás. Y ingresé a la universidad con ciertas dudas, incertidumbre, no sabía si continué, si terminaba el primer año, si iba a quedarme a concluir la carrera.
Y hasta que ya a medio año, aprobé el primer año, dije, no, está bien, ya me metí, tengo que concluir. Y ahí fue ya que me decidí. A un inicio lo hice con serias dudas y con bastante incertidumbre, Pero pero... usted se consideraba cepillo o... No, no, no para nada, porque yo sí le tengo el concepto del cepillo, es lo que hablabas. El cepillo era el compañero que quería sobresalir y que no ayudaba a los demás. Y no, en cambio, yo para nada. Siempre he tratado de apoyar y ayudar a todo el curso y a los compañeros. Lo que sí, responsable, porque tenía Matón, mis entonces, como se padres dice. y uno mismo un reto. No sé cómo llamarlo. Más Soy que eso, nadie. responsable, sí. Salir adelante, sí. Y aquí en Azogues es la Universidad Costaba. Claro, y bastante, o sea, bastante, pero creo que fue una buena inversión. Yo le debo mucho a la universidad, igual quien me abrió las puertas, quien me permitió ser un profesional y que gracias a eso, pues estamos avanzando, estamos creciendo y creo que me considero una persona que ha tenido un éxito conservando la mesura y la humildad del caso, ¿no? Y de aquí a la universidad, ¿a quién recuerda? De la universidad recuerdo a muchos compañeros, a muchos catedráticos. A las autoridades de aquel entonces, casi a todos, o sea, realmente ahí son personas incluso que a veces estamos en mayor contacto que con los compañeros del colegio y de la escuela. Y de todo el grupo, de sus amigos, de sus ex compañeros, nadie le ha dicho, Juan Pablo, Acolita en un préstamo, hablando. Realmente sí ha habido algunos compañeros que me han pedido algunos favores y yo lo que siempre he dicho, creo que me gusta hablar con la sinceridad y la franqueza. Cuando es posible se les apoya y cuando no se les dice no, disculpen, no, no es posible. Creo que la amistad no debe estar sujeta a condiciones ni a presiones. La amistad debe ser sincera Pero y ser si les ha transparente. dado algún préstamo. Sí, cuando se ha podido, se ha ¿Y apoyado. cuándo es el favor, por ejemplo, en las fases de pagar o alguna cosa? Puede ser el plazo en darle de inmediato, ese tipo de cosas. Eso le han pedido a usted. Ajá, sí. Ingeniero, y saliendo de la universidad usted dijo, voy a ponerme en mi cooperativa o cómo. No, realmente yo no inicié en la cooperativa en aquel entonces Cacpe Blanco, y se ve. Yo, antes de concluir mis estudios, estaba en el cuarto año y me enrolé a la junta parroquial de Nazón. En aquel entonces recién se iban creando las juntas parroquiales y ahí un amigo, Wilson Calle, me abrió las puertas. Yo un día le dije y realmente necesitaba ya ir adquiriendo experiencia y sobre todo demostrar que estoy estudiando y que quiero ser un aporte y tratar de ayudar en la casa. Le dije que me apoye con un trabajo. Me dijo, oye, pero estamos iniciando, no hay presupuesto, no hay ni para pagar los viajes, comprar hojas para los oficios, nos toca a nosotros mismos. Digo, no, ya cuando puedas me ayudas. Y efectivamente me ayudó. Me dijo, ve, no hay presupuesto, no hay nada, estamos ahí gestionando y si es que llega el presupuesto habrá para cobrar, para pagarte a ti y para cobrar yo. Entonces acepté el reto, estuve cerca de 2 años ahí y ya luego en el año 2003 se abrió la oportunidad y me enrolé a la cooperativa Cacpe Biblián. Estoy O hablando que sea, ya fueron 7 años que tenía la cooperativa. Más, en el 93, 10 años. usted era emprendedor No sé, más bien o le una gustaba persona que... o usted quería llegar a donde haya algo fijo. Más que eso, yo creo que cuando uno sale de la universidad trata de aprovechar las oportunidades que se van presentando en la vida. Entonces yo inicié en una junta parroquial, me sirvió de muchísimo, ahí aprendí muchas cosas, conocí a algunas personas y sobre todo empecé a perder el miedo, que es hacer las cosas uno mismo. Porque ahí al estar iniciando las juntas parroquiales, al estar uno estudiando, ni aún concluía, nos tocaba realizar la contabilidad, declaraciones en el SRI, hasta de redactar un oficio e ir y dejar en las distintas entidades públicas o organizaciones. Entonces ahí andábamos, por suerte nos fue bastante bien, dejamos la contabilidad de la Junta Parroquial al día, fue un modelo que siempre mi amigo y aquel presidente lo tiene de anécdota, que lo dejamos impreso, la contabilidad gubernamental hecha en Excel, que para los que estábamos de ese tiempo era bastante complicada. Lo hicimos de todo el tiempo que la Junta estaba ya formada
desde la apertura del RUG, entonces nos fue bastante bien y ahí se puso en práctica muchos conocimientos adquiridos en la universidad. ¿Nunca quiso algo propio? Siempre he tenido la idea de tener algo propio y no descarto, es más, a veces analizamos con mi esposa, consideramos que sí hay que hacer algo. Alguna vez hice un primer intento algo ahí en la casa de mi mami, de tener un criadero de cuyes, pero ya luego me enrolé a la junta y ya quedó a medias, nunca me decidí por completo. Ingeniero, y a raíz del viaje de su hermano, ¿usted no le dieron ganas de viajar allá también? Sí, sí, bastante. Saliendo de la universidad. Saliendo de la universidad un poco ya perdí las ganas de irme. Una porque ya tenía otro hermano, yo tengo allá cuatro hermanos, los tres mayores varones y una hermana mujer. Entonces ya tenía un hermano que viajaba y él ya nos contaba, uno también ya se iba conociendo más, empapando de cómo es la realidad. Y lamentablemente falleció mi papacito antes de concluir la universidad, mi mami se quedó sola, entonces también mis hermanos me pidieron que me quede, que le apoye, que salga adelante, y ya tomé la decisión más bien de seguir acá y ver cómo se iban abriendo las puertas. Claro, luego también esa idea nuevamente me venía, y qué hago acá y hacia dónde voy. Bueno, yo estuve en la junta y de la junta se me abrió las puertas en la cooperativa. Más bien de ver que no era quizás lo que uno esperaba. Entonces ahí me vino nuevamente la incertidumbre y la duda de viajar o no. Ingeniero, y usted al ingresar a la cooperativa, ¿cómo ingresa? Yo ingreso, bueno, porque la cooperativa estuvo en un proceso de transición, estaba ese tiempo controlado por el Ministerio de Bienestar Social y estaba pasando a un control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que era parte de la política incluso del Estado, y para eso se necesitaba un auditor interno. Me indicaron y me invitan allá, di unas pruebas y realmente me dijeron que me contrataban para que me haga auditor interno, y claro, yo siempre grato con la administración de aquel entonces y con la institución que se abrió las puertas. Era un reto bastante interesante. En ese tiempo la cooperativa ya tenía también su nombre, su prestigio, sobre todo en Biblián. O sea, y hacerse cargo y el área de auditoría cuando uno recién está saliendo de las aulas universitarias era bastante difícil. Pero lo asumí el reto, no tuve ninguna, digamos, limitación, más bien lo puse muchas fuerzas, me dediqué a leer, a investigar, y como política la cooperativa, y que hasta ahora igual incluso se mantiene, era que los empleados empezaban desde abajo, pues, y estaba bien, porque nos tocaba aprender, lo hicimos de todo, hemos hecho de mensajeros, de choferes, algo de cajas, apoyando en el área contable, sobre todo más se realizaba en esos años. Y ya luego de unos 2 años sí ya estuve directamente en el área de auditoría interna, formando el departamento y definiendo todos los procesos y realizando el trabajo como auditor interno mismo. Ingeniero, ya de auditor, ¿cuánto tiempo se dedica? Yo estuve de auditor alrededor de unos 6 años. En el área de auditoría. ¿Desde 2009? De 2003, 2005 más o menos, unos 4 años, sí. 4 años a 5 años más o menos en el área de auditoría interna. ¿Y cómo hace uno para ser gerente? No, yo creo que los retos se van presentando día a día. Desde uno cuando estuvo iniciando en la junta, cuando ingresó a la institución, creo que lo asumió con mucha responsabilidad. Yo ya estaba en la cooperativa, estaba en el área de auditoría, consideraba y soy creyente que la formación debe ser el día a día. Siempre realizaba cursos, en aquel entonces eran avalizados por hoy en día CNESID, los diplomados, pues siempre estaba realizando algunos diplomados, lo hice en marketing, en análisis financiero, en la Universidad de Loja, también en la Politécnica Salesiana, un curso de auditoría con enfoque a riesgos,
otro curso de especialidad en riesgos, un diplomado asimismo en la ciudad de Quito. Y usted como Rafael Correa, usted puro honoris causa, puro doctorado. Usted. No, algunos diplomados. De hecho, se dio la oportunidad de que la institución iba a requerir un nuevo gerente. Yo ya estaba 3 meses en el área administrativa y cuando era auditor también apoyaba a ciertas áreas, considerando que el auditor, como es las nuevas teorías, no es aquel que solo identifica los hallazgos y emite recomendaciones, sino más bien un auditor proactivo y que se convierta en asesor hacia la administración. Entonces me gustaba, estaba vinculado, trataba de apoyar a todas las áreas manteniendo la objetividad y la independencia. Empecé a conocer el negocio, empecé a indagar y a estar pendiente. Y pues se presentó la oportunidad y me habían considerado como un candidato y me propusieron que me haga cargo de la gerencia. Fue un momento que primero no lo estaba en mis planes, no lo pensaba, no tenía esa expectativa en aquel entonces. ¿Y qué hago? Y era difícil, el ambiente tampoco era el mejor, era un ambiente muy tenso. ¿Por qué? Bueno, por asuntos de ahí de la institución que tuvo unos problemas. Estuve, qué sé yo, en 28 años de edad y era un reto grande. Pero lo dije, está bien, lo acepto. Me pusieron algunas condiciones ahí. ¿Cuáles eran las directrices? Una, que la remuneración no iba a variar mucho y que tenía que dar resultados en el corto plazo. Y que no quiebre la empresa. Y que no quiebre la institución. Realmente era así. Y lo asumí el reto. Por suerte, conocía y tenía una buena relación con los colaboradores, como la tengo ahora. La gran mayoría de colaboradores siguen ahí apoyándome. Conocía sus fortalezas, conocía sus capacidades. Y dije que trabajando en equipo sí lo podíamos realizar. Y así fue, gracias a Dios, gracias a la confianza de nuestros socios, clientes. Y el trabajo día a día que viene haciendo mi equipo de colaboradores son los que sacan adelante a la cooperativa. Y cuando a usted le presentan el reto, hubo un tiempo que estaba el boom de que las cooperativas desaparecían o no tenían solvencia para económica. Sí, de hecho existían más de 1000 cooperativas. Hoy en día no hay una cifra exacta, pero se considera, según el organismo de control, que están más o menos unas 500, 514 cooperativas. ¿Y no le dio miedo a usted de que pase algo así? No, porque uno conocía a detalle, al estar en el área de auditoría, uno conocía todas las políticas, los procesos y conocía la situación financiera de la cooperativa. Entonces uno sabía que no estaba mal y si algo había que corregir o los asuntos que había que corregir, sabía cómo hacer, tenía alternativas, entonces no lo dudé. Más bien era un poco de hasta cierto punto de que el equipo de trabajo se vincule, de que crea, el mismo mercado crea, que sí se puede sacar y no teníamos ningún miedo de que quizás por asuntos financieros la cooperativa vaya a incurrir en liquidaciones, en procesos de cierre. Siempre se tiene el concepto, bueno, la mayoría de gente, de que el banquero o las personas relacionadas a la banca o este tipo de actividad económica son ladrones o son malas personas. ¿No le han dicho eso a usted? Sí, tengo algunos clientes, y sobre todo clientes que no pagan, hay que decir así, que nos han ido muchas veces hasta levantando la voz o insultándonos. Pero yo no creo que es esto así. Yo creo que si no hubiera instituciones, bancos, y sobre todo las cooperativas de ahorro y crédito, es bueno a veces uno indagar el por qué nacieron las cooperativas y por qué van creciendo. Muchas veces los bancos, uno le acompañaba a mis familiares a una institución financiera, acceder a un crédito era casi imposible. No éramos la gran mayoría del pueblo sujetos de crédito y nos negaban las oportunidades de satisfacer las necesidades o darnos el financiamiento para actividades productivas. Y las cooperativas a nivel nacional identificamos esa oportunidad, esa necesidad y lo hemos realizado. Muchas veces hay casos
en que las cooperativas, y sobre todo donde nosotros en CB Cooperativa el día de hoy, damos créditos a las personas que quizás no tienen y no pueden justificar sus ingresos. Tenemos una metodología para levantar la información, analizar si esa persona es sujeto o no de crédito. Entonces ahí ha ido evolucionando. Antes las cooperativas no representábamos ni el 4 ni el 5% del sistema financiero en lo que tiene que ver en cartera. Hoy en día estamos más del 27%. Entonces es muestra que realmente las cooperativas sí apoyamos a nuestros socios, a nuestros clientes. Yo no soy ni un extremista de derecha ni un extremista de izquierda. Creo que hay que mantener el equilibrio, porque a veces lanzarse pronunciamientos o criterios totalizados creo que es de errores. Yo creo que las personas debemos tener un punto de inflexión y un punto de equilibrio. Es bueno las personas de derecha, las personas que hacen siempre negocios. Se relaciona la banca con la derecha. Así es, sí. Y yo creo que es así, nos dicen mercado de capitales. Pero las cooperativas tenemos una gran diferencia con los bancos, que los servicios financieros son muy semejantes, sí, pero nosotros sí tenemos una gran diferencia. A nosotros no nos interesa el lucro como le interesa a la banca. Y que está bien, porque son patrimonios que está en juego del inversionista. En este caso, los dueños de los bancos. De las cooperativas, no. De las cooperativas, el patrimonio es de todos los socios. Es decir, no hay un dueño. Y el objetivo es brindar los servicios, y los servicios que sean competitivos. Y sobre todo, apoyar a las personas que quieran emprender sus negocios y también apoyar al desarrollo de las comunidades y localidades. Apoyar al programa. Por supuesto. Son emprendedores, por supuesto, claro. Que sí. Nosotros somos creyentes que hay que apoyar a la gente en donde estamos. Ya vamos a hacer firmar la cuñita. No hay ningún problema. Ingeniero, y nunca, hablando de este tema de la política, nunca le han dicho, Juan Pablo, sé candidato en Biblia. Bueno, sinceramente. ¿La Junta Parroquial le han ofrecido de uno? Bueno, la Junta no, porque yo trabajaba allá, pero no vivía en la Junta, sí. Iba caminando a la Junta, sí, pero no vivía. De hecho, sí me han hecho unas dos propuestas, pero por el momento no está la política en mis planes. ¿Qué le propusieron? Alguna vez me propusieron que sea candidato a alcalde y otra vez de concejal. Y no, por ahora no está. ¿Quién le propusieron? Eso ya no es como decirle. Sí, ¿cómo decir? No, realmente. Creo. No, y me mandaron con unas personas que no eran fáciles de identificar a qué partido estaban alineadas. Sino me sondearon y me dijeron, vea, le están considerando a usted. Incluso alguna vez me mandaron a decir con un amigo. Y ¿Las últimas elecciones de propusieron? Las anteriores. Y estas de ahora también sí me dijeron, pero dije no. ¿Para qué le propusieron las de ahora? Para alcalde. Pero dije, no está en mis planes, sí. No. Por ahora no considero que es el momento para la política. Creo que la política lo hacemos todas las personas, no solo las personas que están en una dignidad pública. Creo que la política lo hacemos de diferentes maneras. Muchas veces siendo un referente, apoyando a la gente, se hace política, no necesariamente de una entidad pública. ¿Y cómo cree usted que le iría? En la política. Oiga, yo tengo un criterio de la política, que la política a mí me gusta, me encanta. ¿Cómo se define usted? ¿Izquierda, centro-izquierda? Eso le dije, yo me considero alguien del medio, digamos, ni de izquierda total ni de derecha total, sino más bien central, y que creo que el desarrollo de los pueblos es en la realización de actividades productivas, que hay que saber optimizar los recursos y que hay que saber apoyar a la gente y también no olvidarse de ese lado social. Porque si yo quiero ayudar al lado social y no genero actividades productivas, no lo puedo. ¿Cómo puedo ser relacionar solo lo social si no tengo recursos para ayudar? Entonces, para poder ayudar de mejor manera al área social, creo que hay que generar esos recursos. Entonces, hay que tener un equilibrio, priorizando a las personas, sí, pero también apoyando a las actividades productivas que salgan adelante. Ingeniero, y siempre se dice de que la banca financia campañas. ¿A usted no le han llegado con ese tipo de propuestas? No, para nada. No, de hecho, tenemos como política en la cooperativa
que las personas que estamos ahí relacionados, trabajamos, nos debemos a CB Cooperativa, no podemos tener relación con ningún partido político, ni peor, apoyar. Si cada quien tiene, es afín a su ideología política, tiene su partido político bien definido, que lo tenga, lo respetamos, pero no podemos promocionarlo públicamente ante los demás. Nosotros guardamos la independencia y la objetividad. Pero si hay candidatos que han ido a pedir préstamos, ¿no? Me imagino que sí. ¿No lleva usted un registro o no está al tanto de quién pide, quién no pide? Bueno, de acuerdo a nuestras políticas, hay niveles de aprobación y montos que son más altos. Uno participa en el comité para la decisión del crédito. O sea, pero individualmente no. O sea, de hecho hay anexos, claro. Pero así directamente. Pero, por ejemplo, de nombre sobresaliente de alguna autoridad o alguien que quiso ser candidato. Oiga, nosotros, gracias a Dios, tenemos clientes de todo segmento. Y si usted me pregunta si candidatos que estuvieron para las últimas elecciones han accedido a operaciones de crédito, sí. Que tienen ahorros, sí. Que tienen, o sea, trabajan con la cooperativa. Pero decirle directamente que alguien vino y dijo, vea, Juan Pablo, apóyeme, necesito un financiamiento para llevar adelante mi campaña política. No he tenido directamente eso. Sí. Ingeniero, y la gerencia, ¿usted se debe a alguien más? Hay un consejo de administración. ¿Y usted que son los directivos? No, yo soy el administrador, el gerente, el representante legal, y tengo que rendir cuenta a ellos y sobre todo a los socios. Porque nosotros trabajamos con recursos ajenos. Las personas que confían sus ahorros, ellos son los que nos dan, digámoslo así, en un lenguaje simple, la materia prima para poder producir. Nos dan los recursos y nosotros lo que hacemos es intermediación financiera mediante la concesión de créditos a otras personas que tienen la necesidad de acceder a un crédito. Ya así mismo en palabras medio morochas, medio entendibles. ¿Cómo analiza la situación actual del Ecuador económicamente? Usted que está en este mundo de la economía de los billetes. Oiga, es una situación complicada. Creo que esto ya lo veíamos venir 2 años atrás. El exceso del gasto, el sobreendeudamiento nos está pasando factura. Aspiramos y esperamos que realmente la inversión extranjera venga, que se flexibilice ciertas leyes, y sobre todo que se empiece a generar actividades productivas, empecemos a generar productos que podamos exportar. Es una situación bien difícil. Yo creo que en estos momentos lo que más necesita el país es que llegue inversión de afuera y sobre todo que nos unamos. Yo soy muy creyente que el ecuatoriano es una de las personas muy trabajadoras a nivel mundial. Y a donde va un ecuatoriano salga, sí, hay que meterle presión, hay que motivarlo. Hay que apoyarlo, hay que darle la libertad y dejar bien definido un marco jurídico en el cual no abusen los empresarios, pero tampoco ponerles limitaciones. Yo creo que uno de los principales problemas o limitaciones acá es que mucho en los últimos años se cambiaban las leyes. Eso para un empresario sí le dificulta y sobre todo desincentiva las decisiones y sobre todo los proyectos de inversión. Entonces yo creo que hay que apoyar al sector productivo que salga adelante. Y acá juega un papel fundamental a la empresa privada, porque el Estado creo que no está en capacidad para seguir generando fuentes de empleo. Ustedes ven que está reduciéndose las fuentes de empleo, porque el nivel de gasto público era en exceso. Tenemos los megaproyectos que creo casi no están aportando, sino más bien fueron decisiones quizás equivocadas o que quizás nunca se cristalizó los proyectos como estaban planificados. Pero ahí están los recursos y ni hablar de lo que se escucha en los medios de comunicación, los casos de corrupción. O sea, es lamentable, yo creo que hay que hacer cambios sustanciales para mi manera de ser. Como digo, no soy político, pero me gusta ser crítico. Debemos reformar desde el Código Orgánico Integral Penal para que hacerle un código simple, tratar de evitar o disminuir el narcotráfico, que realmente si hay actos de corrupción, pero sea se simple dice, de condenarlos. Se ¿no? dice que el narcotráfico mantiene de una u otra manera la economía del Ecuador, la dolarización. Bueno, no hay que tapar la verdad, ¿no? El narcotráfico a nivel mundial
mueve la economía de muchos países. No en su totalidad, pero sí aporta al desarrollo económico. Dicen que Medellín es lo que es el día de hoy gracias al narcotráfico, que muchas autoridades de aquel entonces llegaron a acuerdos con los terroristas para sacarle adelante. Ustedes ven las cosas que está pasando acá, la refinería del Pacífico, que llegan avionetas, que han llegado, o sea, uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué le mandaron a la base de Manta de acá, de los amigos de Estados Unidos? Y ellos no, el Estado no incurría en ningún costo, que la soberanía sí está bien, pero creo que para asuntos de control sí ayudaba mucho. ¿Y al sector de ustedes, cómo les está afectando? A nosotros nos ha afectado bastante porque ya no hay ese flujo de recursos, las captaciones cada vez son más escasas, realmente la tasa impositiva es alta, nosotros tenemos que realizar pagos no solo del IVA, el impuesto a la renta, hay que hacer aporte al COSEDE, aporte a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pagar las patentes municipales, entonces la tasa impositiva es alta y al ser alto encarece los costos. ¿Qué tal si la tasa impositiva disminuye? Nosotros estamos en capacidad para dar créditos a una tasa más baja. Entonces sí, sí afecta este tipo de cosas. Yo sé que la necesidad del Estado del día de hoy es recaudar recursos y está bien, pero hay que analizar y ver de qué manera se hace también. Ingeniero, ¿y en Azogues? ¿En Azogues? En Azogues y la provincia. Una ciudad, una provincia pequeña, una provincia migrante. ¿Cómo ve la situación y luego de este proceso electoral? Bueno, yo creo que acá la provincia del Cañar sí nos falta por desarrollar. Realmente creo que es una de las provincias que tiene un menor nivel de actividades productivas. Acá tenemos una influencia importante de nuestros hermanos migrantes, quienes inyectan los recursos y gracias a eso los negocios que hay se mantienen, genera, dinamiza la economía. Pero sí sería importante que vengan empresas productoras y que podamos generar mayores fuentes de empleo, que podamos hacer que esos recursos se dinamicen acá. Yo soy creyente que entre todos podemos lograr muchas cosas. La provincia del Cañar tiene un potencial grande de turismo. Tenemos la ganadería, que es una de las actividades de mayor desarrollo, pero que muchas veces la materia prima se va a la provincia de La Suay, cuando podemos dejarlo acá y poner empresas o fábricas que produzcan, que generen un valor agregado a los productos. Es decir, ya no vender o comercializar únicamente la materia prima, el sombrero de paja, toquillo, o sea, hay un montón de oportunidades. Yo creo que sí falta a nivel de la provincia mismo dinamizar estas actividades. Muestra de eso es que acá en Azogues, que es la capital de la provincia, quizás no tenemos, no sé si alguna autoridad ha pensado generar una especie de un parque industrial en donde vayan a confluir todos los productores o todas las personas que quieren producir. Yo creo que sí, hay alternativas. Azogues es grande y creo que sí hay. De hecho, escuché y alguna vez en noticias salió también que en el sector de Javier Loyola venían empresas de La Suay que querían venir, entonces no sé por qué lo harían, no ha de ser de adrede, entonces me imagino que ellos tienen cierta información que puede servir. Yo creo que sí hay, y sobre todo acá el ganar de todos, o sea, si toca hablar, socializar, llegar a acuerdos con las comunidades, con los moradores de tal o cual sector, hay que hacerlo, pero hay que recompensarlos y darles las oportunidades en otros lugares. Entonces yo creo que eso es fundamental, porque no creo que podamos seguir adelante o quedarnos una provincia con su mayor dependencia de los recursos de los migrantes, sino más bien hay que ir pensando en actividades productivas. Hay provincias que lo desarrollan y tienen un nivel de productividad más alto que acá en la provincia del Cañar y que el cantón Azogues mismo. Ingeniero, y luego de este proceso electoral, usted tiene una visión crítica y le gusta la política, ¿qué cree que se venga a la provincia? ¿Se analizó las propuestas, escuchando las propuestas de los candidatos que ganaron?
Yo creo que sí, realmente las analicé, las escuché, pero más que en la provincia, creo que es un cambio que está dando a nivel nacional. Creo que la derecha viene con más fuerza a nivel nacional. Acá tenemos ya al señor prefecto que es de Social Cristiano. Creo que no se sabe qué vaya a pasar en las próximas elecciones presidenciales. Quizá va a estar un candidato de derecha y quizás sea el que nos vaya a gobernar los próximos años. Entonces, viéndolo de ese lado, puede ser que haya una oportunidad, que vengan mayores recursos. De hecho, acá en Azogues también es el alcalde del mismo partido, el señor prefecto. Entonces, yo creo que hay la oportunidad, al menos hay ese nexo, ese puente de poder conseguir mayor recurso acá a la ciudad de Azogues y a la provincia. Esperemos que el señor prefecto pueda cristalizar sus ideas, sus proyectos y sobre todo aprovechar cierta coyuntura que podría tener actualmente y luego en la de las elecciones presidenciales. ¿Tiene relación con alguno de ellos? Mi Autoridades persona, electas, sí. me llevo, hemos saludado con el doctor Rommel Sarmiento. Algunas ocasiones la esposa era compañera de mí en la universidad también, unos años pudimos compartir ahí, pero así amistades cercanas, cercanas, no, ¿Y con el no tan. alcalde de Biblián? Con el alcalde de Biblián igual, bueno, chico, nos conocemos todos, hemos Pueblo compartido chico, muchas infierno veces. grande. No, yo no dije lo de otro pueblo pequeño. Entonces nos conocemos todos, hemos saludado, hemos compartido con el señor alcalde de Biblián y siempre en el ámbito de respeto y de consideración. Ingeniero y el cambio de nombre. Bueno, No el suyo, sino realmente, de la empresa. sí, la cooperativa siempre viene con nuevos desafíos, viene con nuevos planes. Cada vez vamos creciendo gracias al apoyo de los socios, al trabajo que realizan los colaboradores. Parte de ese crecimiento demanda mayores necesidades. La innovación está de por medio. Es así que en mi administración ya realizamos dos cambios. Cuando estuve en el primer año, empezamos a trabajar con un primer cambio, lo hicimos el cambio del logotipo. Fue un cambio de no mucho impacto, pero ya lo hicimos. Y actualmente le hicimos otro cambio. Si lo analizamos, no es un cambio profundo. Mantenemos la identidad, las raíces, lo que lo hacemos más simple. Producto del crecimiento, la innovación y sobre todo para disminuir el riesgo de reputación. Hace años, en el año 92, 93, hubo una ONG que fomentó y iba apoyando a la creación de cooperativas de crédito a nivel de todo el país. Se crearon algunas cooperativas y usaron, me imagino, como estrategia tomar la decisión que sea cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa y acompañado en nombre del cantón o ciudad en la que se creaba. Es así que nació la CACPE Biblián, CACPE Pastaza, CACPE Loja, CACPE La Tacunga, hoy CACPECO, CACPE Zamora, algunas CACPES. De esas, todavía hay algunas. Hace un año y medio atrás hubo una cooperativa CACPE Ambato, Una reunión que de CACPES. sí, que fue liquidada y hubo muchos rumores de muchos clientes que pensaban que era la misma. Algunos socios, y si uno va a Cuenca, va a ver que hay CACPE Zamora, va a ver que hay la CACPE Loja, y nos dicen es la misma. Uno se va a Pastaza, dice CACPE Pastaza, es la misma. Todas tenemos fortalezas y todas tenemos limitaciones, pero nos confundían. Nos íbamos igual a otros mercados Que donde pensaron que su franquicia estaba el performando. nombre tendía a confundirse y muchos Carpe. incluso CACPE, por el CACPE. La pronunciación era diferente. Si uno va a la costa, le dicen CAPE, CACPE, CAPE, o sea, diferentes pronunciamientos. Carpe, mi hermano. Ya, así. Entonces, por eso decidimos hacerle un cambio y le hicimos el cambio de CACPE Biblián, lo dejamos a CB Cooperativa, que es un nombre ya más contemporáneo, el isotipo o logotipo, igual lo innovamos y lo hicimos algo más simple, que sea más agradable visualmente y sobre todo que permita tener un mayor nivel de penetración en la mente de nuestros clientes, de nuestros socios y de nuestra colectividad. Pero les va a costar Sí, no ha sido el fácil. propio personal ya sabe.
Sí, o sea, ¿O todavía existe creo gente que se que confunde? yo soy una de las personas que no me gusta mucho el papel, pero eso significa que no significa que no planifique. Nosotros lo hacemos muy planificadamente. Me gusta ser bastante práctico y específico. Este cambio lo venimos trabajando ya un año y más. Primero en tomar la decisión y analizar y hacer un pequeño No. estudio. ¿Cómo va a reaccionar mis socios? ¿Cómo va a reaccionar mis clientes? Una vez que decimos sí, realmente si hay esa apertura que no nos va a generar mucho impacto, pues tomamos la decisión. Y ahí empezamos a trabajarlo. Hicimos algunos talleres usando algunas metodologías contemporáneas. ¿Cuál es el nombre más apropiado? De hecho, tuvimos algunas propuestas desde cambiar el color, el nombre, totalmente diferente. Y hasta que dijimos, no, este es CB Cooperativa, tu mejor futuro y con el isotipo de esa manera. Entonces, ya luego que teníamos definido trámites legales y la socialización a todos los colaboradores, a todos los empleados, definimos un protocolo de nivel de servicio, hicimos algunas evaluaciones que ya sepan. Entonces, claro, ya cuando pusimos en marcha el nuevo nombre, sí hubo uno que otro empleado que todavía le quedaba en la CACPE. Entonces, sí, nos cuesta, nos está costando. No sé si el mercado lo percibió, nuestros socios lo percibieron. El cambio, sobre todo de las fachadas, fue casi en dos, Totalidad. 3 días, sí. Ahorita digamos que estamos en un 90% del cambio, nos quedan algunas vallas, algunos suministros todavía que teníamos en stock para no desperdiciar el medio ambiente y que lo estamos cambiando. Estimamos y aspiramos que hasta diciembre ya tengamos el 100% de cambio con el nuevo nombre. En estos días, que fue desde el lunes 22 de abril, acá nos ha ido bien. Hemos hecho ya una investigación, Sondeo. sí, un sondeo, qué piensa la gente. Sí, hay algunas personas que dicen Todavía que dice no les CAC. agradaba, pero muy poco. Pero la gran mayoría lo están viendo de una manera muy positiva, nos están Cierto. apoyando. Es como cambiarse el nombre de una persona. El otro día Sí. le entrevistaba a Jaco Pérez y le estaba diciendo Carlos Pérez. Claro, así es. Lo que sí hay que aclarar, que no se cambió el nombre legal, ni la actividad económica. En redes sociales siguen como CACPE. Sí, algunas redes sociales siguen, de hecho lo dejamos por estrategia. ¿Por qué? Porque si le busca CACPE y usted entra a la página de CACPE, ahorita ya está enlazado a CB Cooperativa. Y si le desaparezco de las redes sociales, va a generar cierta incertidumbre en la colectividad. Y claro que también en las redes sociales ya queda el CACPE. Si usted le pone CACPE, seguirán saliendo ciertas noticias, ciertas fotos, cierta información que está guardada como CACPE. Entonces, de las redes sociales difícilmente lo vamos a poder eliminar todo lo que es CACPE. Eso más bien queda parte de los antecedentes y de la historia de la cooperativa. Pero ya con el día a día, con nuestros socios y en las mismas redes sociales, hemos tenido la gran mayoría de clientes y de socios satisfechos, más que personas que están contrarias a la decisión que se tomó. ¿Cuánto tiempo más le queda en la empresa a usted? El tiempo que primero nuestro creador diga, tienes que seguir en la faz de la tierra. Que me dé las fuerzas, las ganas de seguir y que también dentro de la institución y que los administradores, los socios, lo quieran. Usted es socio. Sí, todos ¿Tiene las. acciones ahí? No, no, no. Realmente las cooperativas de ahorro y crédito no hay dueños. Son todos los socios que ingresan con los $10 en certificados de aportación y es de todos la institución. Si el día de mañana ven ese edificio ahí, eso no es ni de una persona ni de un grupo de personas. Eso es de todos los socios. De tal Tranquilamente puedo ir a manera, reclamar yo una usted apuesta. tiene su parte. Claro, una puerta, una ventana. Así sea un candado. No es así. Y esa es la fortaleza de las cooperativas. Porque, ¿qué pasa si el día de mañana? Digamos, para que eso le pase, gracias a Dios, a la CB Cooperativa está lejos, que incurramos en pérdidas o que incurramos en índices financieros que vayan a motivar una liquidación, ahí Hay un feriado tenemos cierto bancario en riesgo. Bibliánica. No, oiga, ¿sabe cuál es el principal riesgo que tenemos en el sistema financiero? Que por asuntos macroeconómicos nos vengan a complicar la situación de las cooperativas de ahorro y crédito. Porque las cooperativas de ahorro y crédito que estamos administrando de manera correcta, o sea, no tenemos ninguna limitación ni tenemos ningún miedo, pero sí de los riesgos macroeconómicos, decisiones que tome el gobierno, nuevas leyes, ese tipo de cosas. Pero de ahí, dando gracias a Dios,
En aquel entonces CACPE Biblián y ahora CB ha sido considerada a nivel nacional como una de las cooperativas con mayor solvencia. Y es digno de resaltar, nos sentimos realmente muy felices, muy orgullosos, pero muy conscientes de que hay que mantener sus sitiales. Si algo nos reconocen a nivel nacional a nosotros, no es por la cobertura que tenemos, nos reconocen por la eficiencia en la administración y por los resultados que damos. En este año, nomás la revista ECOS nos considera dentro de los tres lugares con las cooperativas con mayor crecimiento hemos tenido a nivel de todo el país. Entonces, bueno, o sea, se ve que las cosas van avanzando y van saliendo. Nosotros, nuestro objetivo ahí está en tener una cooperativa de ahorro y crédito muy solvente, segura. Muchas veces llegan personas y dicen, oiga, vea, en otro lado me ofrecen una tasa para mis pólizas o depósitos a plazo fijo más alta. Le digo, vea, mi estimado amigo, señor, yo le ofrezco seguridad. Eso es lo que le puedo pagar. Si usted se siente tranquilo allá y le van a garantizar que le van a devolver su capital y sus intereses, vaya, pero no puedo hacerlo más. Yo no puedo poner en riesgo los recursos de las demás personas por satisfacer la necesidad de una persona. Le cuento una anécdota. Alguna vez en Cuenca, una jefe de sucursal me dijo, Juan Pablo, ¿cómo quiere que tenga mejores resultados si X cooperativa está pagándole una tasa del 12 y nosotros estamos con una tasa del 9, del 8? Digo, oiga, vea, cualquier cosa estarán haciendo, señores, pero no intermediación financiera. No, no puede ser. No pasó ni 2 meses cooperativa liquidada. ¿Y quiénes prestan? Los socios. Entonces, ahí sí, nosotros estamos trabajando, tenemos nuestra área de responsabilidad social en fomentar y dar charlas de educación financiera. ¿Qué pasa si mañana A o B circunstancias CACPE liquida? No va a pasar eso, pero en el caso de que pase, nosotros tenemos las mismas garantías que tiene el Banco de Pichincha, que es la institución financiera más grande del país. El COSED garantiza los recursos de los ahorristas en los mismos valores que le garantiza a un ahorrista del Banco de Pichincha. La cooperativa tiene bienes, la cooperativa tiene su cartera de crédito que está bien instrumentada, que está bien analizada, por eso que tenemos un índice de morosidad bastante bueno, uno de los más bajos del país, entonces tiene de dónde responder la cooperativa. Bien, ingeniero, ¿y su futuro qué se viene? Realmente ahora estoy cursando mi segunda maestría, soy padre de 3 hijos con mi esposa, entonces yo creo que todavía tenemos retos. Yo converso con los señores directivos. No, mi esposa y 3 hijos. Ah, no. Entonces, realmente dentro, si me consideran en el plano profesional, creo que todavía tenemos muchas cosas por hacer. Con mi equipo de trabajo, con mis amigos, colaboradores que tenemos ahí, tenemos retos importantes. Con los señores directivos hemos hablado. Queremos hacerle a esta una de las cooperativas, incluso ubicarle en un mejor sitial del que está. Grande no solo en tamaño, grande en su solvencia, en su eficiencia. Seguir dejando huella. Es grato, realmente nos llena de mucho orgullo cuando uno va a otras ciudades y ya no le dicen pues la CAC, o ya no le dicen la CB o quién es él, nada, sino ya nos identifican, ya nos vienen, hemos tenido las suertes y las que vengan delegaciones de otros países de pasantías a CB Cooperativa, a ver qué hacemos, cómo hacemos, a compartir experiencias y sobre todo para ellos llevarse a otros lados, aplicar igual a nivel de acá del país. Entonces, soy creyente, como le dije antes, que la política se hace en los diferentes sectores. Si Dios me permite, la confianza está dada ahí de los socios, de los directivos, pues seguir adelante con CB Cooperativa. Este nombre es parte de dejar sentada una base sólida para nuevos retos, nuevas aspiraciones. ¿Y por qué no decirlo? Acá en el Cantón Biblián, en la provincia del Cañar, tenemos una institución financiera que tiene cobertura nacional y una institución buena y de calidad. Muy bien, ingeniero, llegamos a la parte final. Quiero agradecer a B&B Bar Restaurante, que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago, aquí en Azogues. Recuerden que ofrece comida rápida, las mejores bebidas y en un ambiente espectacular. Osvaldo Cumba Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de Noviembre, a pocos pasos de la Fiscalía. Las mejores fotos de Azogues, de todo evento social, sesiones en estudios, sesiones en exteriores, las realiza Osvaldo Cumbre. A la cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicado en la calle César Izquierdo,
atrás del Mercado Sucre, completamente renovada, nueva imagen, ofrece sus servicios desde las 8 de la mañana en adelante, de domingo a domingo. Anexotel Negocios y Soluciones de Telecomunicaciones, internet con fibra óptica de alta velocidad, sin interferencias, sin cortes, además ofrecen computadoras, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Y a la cabaña, restaurante Don Pancho y a la cancha sintética Don Pancho, que el próximo 26 de mayo inauguran su segundo campeonato en la parroquia Huapán. Sin más, nuevamente gracias, ingeniero. Un gusto. Mucho. Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 09-83-34-5292, 09-84-81-65-83. Si eres fanático del rey de los deportes, ven y practícalo en la mejor cancha sintética de Azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas, atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras el Mercado Sucre. Reservaciones 09-87-12-83-71-2241-378. No te quedes fuera de nuestro campeonato, que quedan pocos cupos.